Tot el cagará, bera Pablo eta ni Mintxo. Ba, hasi ginen duela bi urte, biak elkarrekin jotzen txalaparta eta proiektu honetan. Ze, bueno, Pablo duela ja 8 urte inguru edo hasi zela txalaparta elektronikoarekin buru belarri, hor gauzak egiten, gauza probatzen, eta ze hau sortzen. Kontua da duela bi urte, ba, gauza bat abeste, ez dakiz zer, ba, ziginen ja elkarrekin. Sí, bueno, ya has dicho, ¿no? Yo, pues, vengo de... soy informático, chalapartari, y me gusta la electrónica y estuve, pues, unos años buscando la forma de conseguir que funcionase esto hasta que ya, pues, ya una vez funcionaba, pues, a ver qué se puede hacer. Y entonces, pues... yo antes estaba con Sagar Mecánico A, que fue el primer proyecto con Chalaparta Electrónica, mientras Mincho estaba con Flacut, y luego nos juntamos los dos y hicimos Chotelka. Todo el mundo que sea chalapartari y le guste un poco la electrónica, o la ha bailado, o la ha gozado, o la... siempre, cualquier música que estás en el coche, que estás en... escuchando música en cualquier sitio de fiesta o así, le pones un poco la chalaparta a cualquier ritmo. Y entonces, claro, ahí, con todo lo que tenemos ahora, toda la información, la música, toda la internet, todas las posibilidades, pues era normal que llegase este momento. O sea, tampoco es que yo creo que seamos tan especiales, pero sí que había todas esas posibilidades y nosotros las hemos ido juntando. Sobre todo Pablo, que ya ha dicho que él le gusta la electrónica, le es chalapartari, yo también chalapartari, y entonces, claro, pues al final pues los gustos se juntan. A mí me vino pues estar de farra por ahí y estar escuchando, pues yo qué sé, ritmos repetitivos, ¿no? Que son sintetizadores o lo que sea, pensar, joder, qué guay, este ritmo lo podría hacer con la chalaparta, pero me gustaría que sonase esto o algo parecido y poder jugar con eso. Azkenean musika bada arte bat, txalaparta da arte bat, da euskal artea. Oteizak esaten zuen bezala Euskal Herriko bihotza, bihotzaren taupadak, adierazten duen zerbait, egurraren sustrai hoiek, ez dakizu nola jotzen duten. Eta, karo, hau ere, honek, egiten dizu dantzatu, egiten dizu bizitu, musika, eta azkenean bidea, eta gero ja, bueno, martxa, eta disfrutatu musikaz, eta hoize. Y como chalapartari siempre, eso cualquier chalapartari te puede decir, estamos siempre buscando materiales nuevos y pegándole a todo y a ver cómo suena esto. Y esto es una forma de trasladar el diálogo de los chalapartaris a un medio digital. Y es, pues, es curioso y nos gusta. Ze kontua da txalapartaren baitan badago bion arteko elkarrizketa, bion arteko lotura, bion arteko dantzaldia, bion arteko txakun tokeak. Eta, kao, segretatzen da, txalaparta elektronikoan edo alako txalaparta batean gauza bera agertatzen dela. Bion arteko elkarrizketa berdin-berdina da, soinua kudeatzen direnean, soinu guztiak ordenagailuan edo programazioan, ez dakiz zer. Claro, ez du ekiditzen bion arteko elkarrizketa oraindik horretan izatea. Beraz, badauka txalapartaren den dena. O sea, material berria eta bion arteko elkarrizketa polita ez.